Comenzamos con el apartado de la Turbo. Hoy estamos encantados, ¿verdad? Estamos, por fin estamos en línea. Por fin no ha fallado nada, Toñi. Estamos en línea de meta. Por fin no ha fallado nada. Llevamos una racha que, jo. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Lo primero que hemos hecho nada más acabar ha sido celebrar, decir, ya era hora. Ya era hora. Sí. Ha sido lo primero que hemos dicho, tanto el copiloto como yo. Nada más acabar hemos dicho, ya era hora. Se habrá hecho muy largo el último tramo, ¿no? No te da tiempo a pensarlo, pero en cuanto acabas ya parece que te quitas esa presión de encima. Decir, jo, cuando no es una cosa es otra y dices, yo creo que ya nos tocaba. Justo premio, además, porque, oye, vienes de hacer actuaciones, de marcar tramos no aislados, sino tramos es empezar el rally bien, pero luego siempre… Sí, siempre, todo lo que malditos palieres, hemos empezado bastante bien y luego siempre por una cosa o por otra, al final te acababas yendo para casa con un disgusto, porque siempre cuando era un palier, era una rota, cuando no sé qué dices, ¿cómo puede ser posible esto? Y hoy que todo ha ido bien, hemos disfrutado, la verdad… Que lo hemos disfrutado mucho, muy contentos. Hoy has vuelto a poner las cosas como un poco en su sitio de la Turbo, ¿no? Dominando, sin ser sencillo, has dominado desde el principio, sí, marcando no, esa diferencia. Ha habido que correr, que la gente ha corrido, aquí ha corrido todo el mundo mucho. Pero bueno, nosotros hemos ido, ya la copa, nosotros la tenemos como quien dice prácticamente perdida, porque de dos abandonos, en pocas carreras al final. Entonces el objetivo es correr los rallies que te apetezcan e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Y lo que te deje el GT? Y lo que me deje. No se pine ni tan mal, ¿verdad? Ni tan mal. Lo malo ya sabes tú que es al reducir, que entra el turbo, hay que tener cuidado. Felicidades. Venga, por esta gracias. Victoria. Muchas gracias. Me imagino que además que sepa como la primera. Pues sí, la verdad es que sí. Porque ha costado, ¿vale? Ha costado. Felicidades gracias a todo el equipo. Venga, muchas gracias. Qué bien me quedan a mí estos dos hombres aquí. Bueno, hoy no ha podido ser, Emilio. Y ha rodado rápido, ¿eh? Sí, hoy la verdad que hemos tenido un ritmo bastante alto. Menos en la tercera pasada para acá, o sea, la primera para Corrales, que nos quedamos un poco dormidos. Pero por el resto, muy contento hoy al final con el resultado. Ahora que no me oye, acoplado ya cada vez más al copi, ¿eh? Sí, hoy la verdad que hemos sido más acoplados al copi, al coche, al día bueno que ha hecho. O sea, hoy muy, la verdad que más contento y hoy he disfrutado por fin con el coche. Hoy ya no se puede quejar y tal, además no. Estáis despertando poco a poco, no, que cada vez no, más poco rápido. A poco, ¿eh? Poco a poco y eso, lo que habíamos hecho en el Rally Cantabria, ir soltándonos un poquitín más y, oye, poco a poco tiene que ir saliendo.
sin llegar a tener más historia. Te voy a enseñar yo estas imágenes, que mira cómo bajaba esa cieza. Fíjate si sé yo que no estabais dormidos. A ver, a ver. Bueno, ¿bajabais dormidos o no? Eso no es no, bajar dormido, ¿eh? No, la verdad que no hemos bajado dormido. No nos hemos guardado tampoco mucho hoy y oye, a ver qué tal la próxima vez. Una pena eso, pues no haber podido estar un poco más adelante, pero bueno, un segundo, vamos, encantadísimos. Segundo, con el tercero del otro día, que estáis ahí en la pomada. Encima el abandono de Sergio, mala noticia claro, para él, pero bueno, ¿eh? Ya lo siento por Sergio. Y eso te quiero decir, hombre, y habrán, no sé, algún problema debió tener porque nos daba cuatro. Y algún problema la debió tener, porque para darle ahora en esta segunda pasada 6, la verdad que es mucho tiempo para dárselo si no ha tenido ningún problema. ¿Y tú, las proteínas, la de la palmera, esa de chocolate? La verdad que es agradecer al chaval, no sé quién es, pero bueno, yo la he comido. ¿Porras la ha traído? Sí, no, y estaba bien rica tú, pero además, tampoco me la tienen que haber dejado para ahora. Ahora, qué bien nos venía ahora, ¿eh? Ahora sí, Toñín, ahora. ¿Qué decir vosotros? Mira Javi cómo se acuerda de claro, ello. Claro, vosotros lo habéis papado antes. Ah, amigo, a ver, nosotros no teníamos que funcionar, así que nada. Pero oye, antes pues, los nervios, ya sabes, Toñín, que con los nervios la comida entra a cuentagotas. Fatal, bueno, pues nada, felicitaros por ese segundo puesto. Y una felicidad también quiero lanzar desde aquí a Alejandro Ceballos, sí, que por fin ha conseguido acabar. Hombre, que es inalcanzable. Acabando carreras, Alejandro, sabemos que lo tenemos difícil. Sí. Coger, o sea, alcanzarle, y por eso desde aquí le mando una felicitación por haber acabado y buena carrera que se ha marcado. Bueno, pues nada, felicitaros a vosotros también. Y el más regular, aunque ha llegado por los pelos, que si le hemos casi empujón, ¿eh, Abraham? Casi, nos ha faltado poquito, sí. Además, en la prueba de casa. Joder, qué rabia. El último tramo, sí, nos ha saltado la correa al alternador y se nos ha calentado un poco, pero bueno, desde Cieza hasta aquí abajo nos hemos tirado y… Y a vela, ¿verdad? Sí, hemos perdido la segunda plaza al final, pero bueno, ha estado bien, estamos aquí… Vamos a mirarlo por el lado bueno, que has acabado las tres carreras. Sí, eso sí. Eso ninguno sí. de los tus rivales ha acabado en las tres, ¿eh? Eso es cierto, pero ya cuando estás en la segunda plaza… Sí, fastidia, ¿no? Que fastidia, además hemos perdido nada más que 6 segundos, bajando desde Cieza con el problema y, oye, la verdad que nos iba a salir buen tiempo, pero las carreras son así. Que no sea nada levantar el capó, a ver. Ya. Bueno, algo seguro que tenemos que aflojar algún tornillo, seguro. ¿Seguro? Eso seguro. Pero que eso no sea aflojar y luego apretar ni tan mal. O bueno, alguna junta o algo. Eso, seguro que alguna junta nos toca. A ver, oye, pues nada, a trabajar. Y en bingo nos vemos, ¿vale? Muy bien, gracias. Estamos hablando, que es tanto la competitividad que no sabemos cómo hemos quedado, pero que cuarto, quinto, que hay que rodar mucho. Sí, la verdad que este año hay una dura competencia y bueno, pues el año pasado nos salía todo redondo a pedir de boca, este año no hemos empezado como nosotros queríamos, pero la verdad que bueno, hoy el coche ya se ha comportado bien. El Rally Sprint este no le habíamos corrido nunca y los tiempos nos han gustado bastante, sobre todo a primera hora de la tarde. La segunda pasada no tanto, pero bueno, la verdad que contentos, Toñín. ¿Y como novato del tramo? Como novato del tramo es muy complicado, es un tramo que hay que conocerse, como mis compañeros de la Diken se conocen perfectamente, que llevan más de 5 temporadas corriendo aquí, pero bueno, yo la verdad que todo el equipo está contento, en primera persona nosotros, porque bueno, pues la verdad que el Rally Cantabria abandonar en el último tramo, cuando teníamos ahí a Emilio ahí soplándole en la nuca a un segundo, la verdad que esas carreras son bonitas y bueno, pues hoy nos ha tocado un poquitín estar detrás. Ya habrá más carreras, Toñín, no pasa nada. Habrá más, hay que sí. Eso, por supuesto. A la vuelta a la esquina ya. Sí, Mienko, tenemos ganas de conocer un poquito el tramo, a ver cómo es, porque hay cambios. Si hay cambios, quiere decir que es nuevo para todos, igual que Rudagüera el año pasado. Y eso, pues, creas que no, lo mismo en mi opinión, como comentaba Ronte en su día, pues innovar en Cantabria es lo mejor, porque si no se hace hasta un tanto monótono esto. Pues nada, a por Mienko, ¿vale? Toñín, muchísimas gracias. A ti. Habitual y además ganador de una edición de la Turbo. Sí. Años atrás, ¿verdad que sí, eh? Sí, quedamos un año campeones y el año pasado ganamos aquí también. Bien. Oye, además este año parece que están las cosas más difíciles.
Bueno, este año están las cosas muy complicadas. El alto nivel que hay de pilotos, de coches, de todo, está muy difícil. Y pobláis las inscripciones. Hoy había 13 líneas de salida. Hombre, la verdad. Número, pero también. La verdad es que es bonito porque sales a correr, tienes muchos competidores. Está bien, está chulo. Está divertido este año. Pillo, estás contento porque encima has debutado con copiloto, así que estás encantado. Y además pues, han salido muy bien las cosas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Hemos estrenado copiloto, se animó ella. Y la verdad es que hemos sacado buenos tiempos y muy contentos del coche, ni un problema, muy bien. Otro que se puede decir de la Turbo, que de casa, aunque los de la Turbo todos sois de casi casi de casa de Corrales, ¿verdad? Ahora ya todos, sí, ya en el centro de reunión todos. Se me olvidó preguntarle a tus amigos, claro, a tus compañeros, cogiendo las proteínas que cogéis a primera hora, ¿cómo no vais a rodar, hombre? Que todo hombre, tiene su trampa. Hoy he probado yo la palmera esa, que bueno. Ah, la palmera viene bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Da caballos, sí, da caballos. Lo que da es peso para el coche, luego no se mueve. Ah, pero va posado, va posado. Ah, bueno. Entonces, bueno, ¿qué tal el día? Perfecto, ya por fin podemos decir que hemos tenido una carrera sin ningún problema, disfrutando y pasándolo muy bien. Así me gusta. Uy, sí. Y claro, lo tuyo, lo de la gordura es por la palmera que os coméis todos los días antes de empezar la... Sí, no, la palmera casi no la he catado yo. Yo he llegado un poco tarde y casi no la he catado. Y eso que son de grupo A, ¿eh? En fotos... Pues menos mal que no la has probado, porque si no... No, si estoy hecho figurín, joder, mira. Este me quedaba justo el año pasado. Bueno, pues nada, felicitaros por estar aquí en casa, además, que es vuestra prueba, ¿vale? Bien, además lo hemos pasado muy bien hoy.